transmitiendo desde el Caribe, señores, Puerto Rico. Gracias a todos los que se suman y a los que ven la repetición de este programa. Bienvenidos a esto que hacemos llamar Xplus, señores, transmitiendo desde aquí, desde X Level. Gracias a todos por acompañarnos. Hoy tenemos un programita muy nutrido. Y lo lindo del programa es que vamos a empezar de a poquito a darle exposición a grupos de otros países que quizás ustedes no sepan que existen o no conozcan sus trabajos. Bueno, nosotros vamos a estar en esa movida donde vamos a empezar a mostrar a bandas consagradas y otras no tantos, y vamos a tratar de hacerlos llegar a la comodidad de su oído para que aprendan a escucharlo y conozcan más que nada y tengan la posibilidad de descubrir nueva música, ¿eh? Así que, señores, gracias por estar ahí. Recuerden que nos pueden ver en todas las plataformas. Estamos en este preciso momento saliendo tanto en todas las redes sociales como Facebook Live, YouTube Live. Estamos saliendo en VK Live. Mucha gente me pregunta, ¿qué es VK? VK es el Facebook de Europa. La gente de Europa no usan todo Facebook, aunque ustedes no lo crean. La gente de Europa usa una plataforma que se llama VK. D corta V K VK.com. Así que ustedes nos encuentran ahí como XLevelPR. Ahí nos van a encontrar también. Y estamos en vivo. Y para la sorpresa mía, la calidad de transmisión en vivo, la que tenemos en VK, es mucho, pero doblemente superior a la que pueden verla tal vez en Facebook Live, por ejemplo, ¿no es cierto? También estamos en YouTube Live, estamos en Periscope, en Twitter, en Twitch, también en la plataforma de los videojuegos, también nos podés ver ahí. Y obviamente nos podés seguir desde la página, el sitio web de nuestra emisora, que es xlevelpr.com, xlevelpr.com. Le das clic ahí, podés entrar y nos podés ver, nos podés acompañar, podés chatear ahí mismo. Así que les damos la bienvenida. Y obviamente también a toda la gente que nos sigue por Roku, la gente que nos sigue por Amazon Fire, a la gente que nos ven por televisión, tanto en cable como en satélite, y a los que nos escuchan en FM en distintos sitios, les decimos gracias y bienvenido. Señores, hoy tenemos un programita especial, espectacular, en el cual no voy a ser yo el que lo voy a estar presentando. Yo simplemente hago el puntapié inicial, yo pateo la bola para que del otro lado el receptor la reciba y haga la jugada como corresponde. Y en este caso es el señor Lucas Gordon. Luquitas. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva emisión de Xplus TV por Xlevel, xlevelpr.com y xleveltv.net y todas las plataformas que acaba de decir mi hermano Fisu. Hoy tenemos un programa, como dije en la previa, y si no estabas en la previa, bueno, ahora te estás conectando, un programa bastante particular, así que estate al tanto de lo que va pasando y atento, pues se me mezclaron las dos palabras. Estoy hablando tan rápido últimamente, esta semana fue realmente muy, muy atravesada. Y les recuerdo a todas las personas, les comento, a los que no vieron, ayer hicimos un especial de vida, Vida Excel. Ya está colgado, todavía no está en la página, hasta hoy me fijé, no sé Fisu si lo colgaste ya, si no, en cualquier momento va a estar colgado. Todavía no, estábamos esperando, esperando unas autorizaciones que YouTube a veces nos tiene que dar para eso, y después eso se cuelga rápido, eso ya se sube ahí, lo van a poder ver. Pero igual lo pueden encontrar en la página donde nosotros transmitimos, que es XLevel PR. Ustedes entran a XLevel PR. Pero lo busqué, no estaba todavía. ¿Perdón? Hoy me fijé en los programas y no lo encontré. No, todavía. En XLevel PR, en YouTube, lo van a encontrar, está ahí. Ah, en YouTube. En YouTube claro. Ya está puesto ahí. Así que ya yo seguramente... Yo lo busqué en la página. En la página ya seguramente mañana tendrá que estar. Tarda un poquito. Pero ya tiene que estar. Así que bueno, si te gustan los animales, tuvimos una linda charla con varias personalidades del mundo de la protección de animales. Así que se los recomiendo para que lo vean, para que se enteren cosas que está pasando también. Y la semana que viene, ya voy anticipando, tenemos a un invitado de lujo de la banda más eléctrica del planeta. No te voy a decir el nombre, no te voy a decir quién es. Si con esto no te das cuenta, hay una sola que es la más eléctrica de todas.
Así que estate al tanto, ya me dio el ok, ya dije, bueno, vamos a promocionarlo, no me vas a... Pues ya tuve una vuelta, una situación con él, de que lo iba a sacar al aire y no sé, se quedó dormido, no sé qué pasó, y yo promocioné, menos mal que lo promocioné a último momento, y bueno, ya está, y ya le dije, che, pero no me vas a dejar colgado de vuelta, ¿no? No, ningún problema. Así que la banda más eléctrica del planeta, ¿eh? Del planeta, ¿no? Ni de Estados Unidos, ni de Europa, ni de Australia, no, no, del planeta. Ahora, vamos con las noticias, las primeras noticias en este momento. Tenemos algo que ya lo comentaron los chicos de Beatlemania Excel. Si de repente te gustan los Beatles, tenés el programa de Beatlemania Excel los martes, si no me equivoco, a la tarde. Bueno, a la tarde mía. A las 5 de la tarde. 5 de la tarde, hora del este. 5 de la tarde, hora del este. 5 de la tarde, hora del este. 6 de la tarde en Argentina. Y si no me equivoco, 2 de la mañana en España. Lo que íbamos a comentar, que ellos también lo comentaron un poquito más extenso porque es un tema que es de los Beatles, es que la calle Penny Lane de la ciudad de Liverpool, de donde nacieron los Beatles, podría ser cambiada de nombre. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es la razón? Aparentemente la canción de los Beatles podría estar relacionada, conectada con la esclavitud. Tema pesado. Se está diciendo que la canción está basada en James Penny, un esclavizador, un pro a favor de la esclavización del siglo XVIII, quien defendió la trata de esclavos ante el Parlamento británico. El Museo de Esclavitud dijo que las pruebas no son conclusivas, todavía no está definido. Por ahora se sigue una investigación por parte del intendente y la municipalidad de la ciudad de Liverpool. Aparentemente, yo no entendí bien porque estaba prestando atención al programa de los chicos de los Beatles, de Beatlemania Excel, pero aparentemente había escuchado de que vandalizaron, no sé si alguno de los carteles o alguna parte de la calle. Así que bueno, espero que no haya pasado eso porque se estaba volviendo bastante común. Acá en Los Ángeles es de terror lo que ha pasado con el tema de All Blacks Lives Matter, como quiera llamarlo, que es todas las vidas de los negros valen o significan algo. Y bueno, parece que se está extendiendo a todos lados, espero que no. Si vas a pelear por las vidas, que sea en paz y no haciendo delitos. Vamos con el primero de los CDs. Fisu, solo para chequear nomás algo que no hicimos en la previa, para este CD de Phil Vincent, acordate que vamos a poner la foto y después ponemos la página, tú la vas a poner, ¿ok? Vamos a buscar la página, sí. Dale, yo ahora la busco. Está bien, ahí está ahí en el contenido. Seguro que sí. Pero bueno, vamos con el primer disco, ¿ok? El primer disco que es Rich Kid Express. Mira, bueno, acá tengo el para dar, ¿ok? Ahí tenemos la portada del disco Bubblegum Radio. Es un EP, es un disco de poquitos temas. Esta banda se forma solamente por Rob Richardson. Es de la ciudad Advance, de Carolina del Norte. Él fue batería de bandas como Heaven's Sake y Busted Uncle. Es una banda que ganó, que tocó en la zona regional de la costa este entre el año 95 y 2007. Este disco está lanzado por Squib Kick Records. Como dije, el disco tiene 5 temas nada más con claras influencias de los años 70. Acá está firmado, este es para dar, como dije. Vamos a ponerlo así para que no se brille tanto. A ver si lo ponemos así. Ahí está. Y acá está el que tengo para comentar, que recién me estaba fijando y vino, me acabo de enterar de que vino con una nota de agradecimiento, que está todo en blanco porque sale, a ver, vamos a ponerla así, a ver si se ve alguna letra, no sale nada, no importa. Bueno, acá me acabo de dar cuenta de que Rob me agradece por la promoción, después se lo voy a etiquetar. Así que tanto la copia para dar como la copia mía, obviamente la pedí que me la manden autografiada, así que si tenés una banda que quieras que promocione, me tenés que mandar el disco, y si lo mandas autografiado, lo comento también, porque no solo voy a estar feliz de compartirlo, sino que encima a la gente le gusta, a los fanáticos le gusta que vengan los CDs autografiados hoy en día. ¿Qué tenemos acá con Bubblegum Radio? Tenemos, como dije, una onda 70s. You Went Too Far es una onda bien purple, si empezás a escuchar You Went Too Far, que es el primer disco, el primer tema, te vas a encontrar con una onda muy... A mí me agarró así, dije, uy, esto es un Highway to Star de Deep Purple, ¿eh? Esa onda bien con los Hammond y los teclados y todo eso. El disco también,
claramente, como digo, en los 70 tiene unas reminiscencias de la banda Sweet, que hace poquito falleció el baterista. Y aunque ellos, Steve West había fallecido, y ellos lo recalcan bastante bien con ese tema, bueno, con una onda media bluesy, ok, dentro de una onda también he notado cosas tipo de Ted Nugent, The Keys, en el tema, pues tengo algunos datos acá, por eso estoy mirando así, ok, ahí está Rob Richardson, y en el tema Just a Dog, ahí está, ok, este sonido de Just a Dog, me sentí una vibra así medio entre lo, en Ted Nugent y Keys de los 70. Así que bueno, lo recomiendo, muy buen disquito, me gustó mucho, cortito. Rob toca todos los instrumentos, vendría a ser el Trent Reznor de la música que revive la música de los 70. ¿Dónde pueden encontrar a Rich Keys Express? En Facebook y en la página Rich Keys Kid Express y en la página Squib Kick Records, S-Q-I-B Kick como patada Records, ahí salen este disco y hay unos otros artistas más, así que recomendado. Vamos con el segundo disco, rapidito, pues ya en unos minutitos nomás tenemos a Lee Canova. Esto es Annie Lowe Project, ok. El disco se llama A Time Called Forever. Esta banda es de Bulgaria. No sé si es el primer disco, pero seguramente en mi memoria es el primer disco que tengo de una banda búlgara. Y está liderado por Annie Lozanova. Es el segundo disco editado de la banda con 12 canciones. Y lo que recrea esta banda, este grupo, es un metal sinfónico progresivo. Canciones que combinan el poder del heavy metal con coros y voces de tipo de ópera, para que tengas una idea. Annie tiene un timbre de voz entre medio, más o menos, con buenos altos, con buenos agudos. Y pega unos alaridos impresionantes. Me recuerda un poco, aunque salvando las diferencias, por la parte operesca, a Meatloaf. Meatloaf, la verdad, impresionante, impressive. Ahí lo estamos, ¿okay?, escuchando de fondo, Luquita, ¿eh? Ahí lo estamos escuchando de fondo. Ahí está, buenísimo. Una voz buenísimo. Enorme, ¿eh? Enorme, me encanta. Muy bueno, muy bueno. Bueno, el disco de Annie, que lo tengo acá autografiado también. Gracias, Annie, por firmarlo. Ok, tengo la otra copia acá para dar también. Así que todas las bandas que están mandando dos copias, obviamente esto es para regalar, donar, etcétera, etcétera. Lo vamos a disponer de la mejor manera posible, no solo para promocionar a la banda de otra manera, sino que también, si de repente tenemos la posibilidad de colaborar, por ejemplo, para alguna entidad y de repente con discos para que ellos puedan subastarlos, etcétera, lo vamos a hacer también. Así que gracias, Annie. Break My Chains arranca con mucha fuerza, casi limitando lo extremo, porque tienen esas voces guturales al principio. Creo que es el primer disco, el primer tema. Sí, es verdad, es el primer tema. Tiene esa onda gutural que se usa mucho en el death y en el black metal. Así que, Bleed es el tema 3. Me gustó mucho los coros así agresivos. Si te gustan las bandas tipo épica, Symphony X, Therion, Rogue Silk, te va a encantar Annie Lowe Project. Mirá qué bonita que es Annie Lozanova. Yo te digo la verdad, me caso. Te gustan las europeas, está bien, es bien, es bueno. Sí, son exóticas, bueno, las chicas europeas son exóticas. Yo salí con una búlgara, yo salí así cuando serio? Tendría... Sí, la búlgara, búlgara. No, contame la historia. No era nacida en Argentina. Ajá. ¿Cómo? Contame la historia, ¿cómo fue? No, la conocí en una discoteca, salí a bailar, sí. La conocí, era extremadamente bella. Yo iba a la calle con ella, encima tenía unos pantalones blancos, imagínate, éramos chicos, yo tendría 19 años, ella tendría 18, éramos chicos, y yo me acuerdo que estaba con los anteojos negros y yo veía la gente que estaba pasando, hombres y mujeres, y la miraban. Yo decía, wow, me siento importante. Y la importante era ella porque yo era el accesorio. Claro, ¿sabes? Claro. Así que sí. Impresionante. ¿Cómo pueden conectar? Menos mal que no salió con una belga. ¿Cómo? Menos mal que no salió con una belga.
No, mirá, esta chica belga. Aunque son cariñosas, blandita. Son cariñosas. Con belgas duras no es lo que. No es el fuerte suyo. Que más. No está prefiero. Bien, no, si son las 4 de la mañana, tal vez podemos llegar a negociar. Okay. Algo. Y con unos tragos de más, mejor. Y un poco de luz, como las discotecas y la luz baja. Con la luz baja. Pueden. Los filtros de antaño, ¿usted se acuerda que hoy las chicas se ponen el celular y se hacen unos filtros que una ve hermosura, pero en antaño, que no existían filtros, era la luz de la discoteca, bajaba la luz de la discoteca y todas eran unas diosas. Sí, todos éramos poetas. Todos, también teníamos lo nuestro, claro. Habría que ver qué pasó, viste, se prendía, yo me acuerdo que cuando se prendían las luces y ahí ya ahí veías, sí, y ahí no había tu tía onda. Nunca le pasó. Que lo querías dejar pasar, sí. Viste, como diciendo, bueno, parece, viste, yo ya no estoy en la parte estética, no me gusta identificar a la gente o valorar a la gente por su parte estética, pero en aquel momento lo hacía. Entonces, cuando éramos chicos, claro, siempre. En la adolescencia uno siempre valora eso, la parte estética, no mira el contenido. ¿No es cierto? Mira el envase, a ver cómo se ve, si luce bien, porque es otra manera de pensar, ¿no es cierto? Así es. Bueno, vamos con el tercer disco, porque ya tenemos a Lika Nova ahí, no sé si están o no están, pero en cualquier momento los presentamos. Ya en cualquier momento los llamo. Último disco, Felt Vincent, acá tengo el para dar, ¿ok? Para que no me digan que no los tengo. Felt Vincent, vos ves a esta portada y decís, bueno, debo ser una onda rock tranquila, ¿viste? ¿Cómo se llama este John Cougar Mellencamp? ¡No! Nada que ver. Esto es Today, Tomorrow and Yesterday. Phil Vincent es de Cranston, Rhode Island. No se confundan con Phil Saint Vincent, bajista de los Spiders and Snakes. Él es otro Phil Vincent. Este es Phil Vincent de las bandas, por ejemplo, como Dercole, Tragic, Circular Logic, Legion y Cranston, como la ciudad de donde lo vio nacer, ¿ok? Él es la voz de todas esas bandas, pero no solo la voz, sino que él toca guitarras en todos los discos, bajo, teclados, batería, escribe y produce. Es un maestro, es un genio, este Phil Vincent, todo lo que hace. Este disco, Today, Tomorrow y Yesterday, es su disco solista número 22. Es increíble la cantidad de discos que sacó. Yo, bueno, es el primero que tengo, pero tengo más para promocionar de sus bandas. Vamos a estar promocionando porque este disco está hecho, y ahora vamos a poner la página, Rock Company. Rock Company me ha mandado un montón de discos para promocionar, así que impresionante, gracias la gente de Rock Company. Este disco sale en Digipack, como lo ven, en cajita de cartón. Ahí tenemos Rock Company Records, ¿ok? Que pueden ahí meterse y investigar un poquito más lo que hace Phil Vincent con todas sus bandas. Este disco todavía no salió, sale en un par de días, así que estén presentes para cuando lo veas posteriormente. Ahí está, mirá, 11.16 el precio de este disco. La compañía está ubicada en Holanda, así que... Pero bueno, pueden contactarse también con Phil Vincent y de repente comprarlo directamente a través de él o a través de la compañía. Este disco iba a salir el 10 de junio, una fecha patria, pero termina saliendo en unos días próximamente. Empieza con el tema Lost, parte 1, y termina con Lost, parte 2, ¿okay? Que habla un poquito, la parte 1 es Hole in My Heart, y la parte 2 es One Day we Will Meet Again. Así que imagínense que el tema 1 dice Agujero en mi corazón, y el tema con el que cierra es Nos vamos a reencontrar, debe hablar de alguna persona que ha partido a otra vida. Guiándome por la tapa del disco, jamás pensaría que esto, miren, el tema es que me da la impresión de que va a ser una cosa rock y es una cosa completamente dura, poderosa, hard rockera. Un hard rock melódico, tiene guitarras muy potentes al frente. Las guitarras están a cargo de Vince O'Regan. Por momento hay cierta suavidad, ¿sí? Donde deja un poquito el hard rock de lado y se vuelve un poquito más melódico, con un rock melódico, pero también de repente tiene temas tipo, para que te ubiques, tiene una onda muy Foreigner, Winger, Dokken. No Reason es un tema más bien machaquero, con un buen comienzo de guitarras eléctricas. Loser in the End tiene teclados tipo Survivor y después tiene esa onda medio Dokken.
Así que bueno, para contactarse con Phil Vincent en social media, en todas las plataformas, en Facebook sé que está, y Rock Company Records, vayan a Rock Company Records y adquieran este disco también, porque a mí me voló la cabeza. Bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito, si está todo bien, Fisu, así ya sí, vamos empezando con las... Es que esta gente me confundió, te soy honesto, porque agregamos un Sky con el que íbamos a llamar, ahora me mandan otro Sky con dos personas diferentes en distintos puntos. Pero bueno, nada, déjame que yo soluciono este problema y venimos. Dale. Venimos ya. Dale. Rapidito, ¿eh? Así que, señores, dale, quédense conectados. Esto es Explode. Y estas cosas en vivo siempre suceden. Vamos. Mena, Incomtax, preparación individual de impuestos, pequeños negocios y corporaciones, tramitación y renovación de ítem. Se sentirá como en casa, atención ultra personalizada y profesional, reembolsos impresionantes. No importa dónde usted se encuentre, atendemos a todo el país. Mena, Incomtax, a un lado la pena y gane con Mena. Contáctenos ya. Bueno, seguimos aquí en esto que es la reunión de todos los viernes, Explos. Y estamos con... Bueno, hoy va a ser un programa particular, Lucas Gordon, ¿eh? Así que vamos a ver cómo la remamos a esta. Bien, bien, bien. Bueno, pero lo bueno es que está saliendo bien hasta ahora, porque esta es la primera banda que con quien no he logrado tener un trato previo. Por lo general, con casi todas las bandas o son amigos míos o son personas que me he cruzado 4 o 5 veces. Pero bueno, a quien conozco es a Mirna de Criteria, ¿ok? Ella es una publicista que trabaja con muchas bandas, en especial latinas. Hemos hecho cosas con Mirna, con Los Auténticos Decadentes. No me acuerdo con qué otras bandas hemos intentado hacer algo con Héroes del Silencio, creo, y no salió. Pero bueno, Mirna siempre ha estado con bandas latinas. Y bueno, me dijo, mirá, tengo los chicos de Licanova y... de repente me dice si de sacarlos al aire. Le digo, sí, dale, dale, porque queremos tener bandas de distintos países de habla hispana. Así que si tenés una banda de un país de habla hispana, o no importa que sea de habla hispana, pero si tenés una banda y comprendés lo que estoy diciendo, la idea es ir dándole promoción a todos los grupos, a todos los artistas, y no solo artistas, también Explos no se casa con la música, sino que el espectáculo también. Nos hemos orientado muy en la música en los últimos meses por cuestiones del coronavirus, de que no he cubierto de repente alfombras rojas donde de repente aparecen artistas, ¿no? Aparecen actores o actrices. Pero en este momento, bueno, nos estamos enfocando un poquito más en la música y nos hemos enfocado bastante en la música rock, pero también la música pop tiene cabida, ¿eh? La música pop tiene cabida. Estos chicos los estuve escuchando y si bien se identifican como rock alternativo, tiene un poquito de cosas así más movidas que me gustó mucho. Ahora le voy a preguntar el tema que están promocionando ahora, que fue el primero que vi, dos temas de ellos. Pero al que tenemos ahora, al que veo que tenemos ahora, porque también estábamos con quién iba a estar, quién no iba a estar. Iba a estar Levi, pero al que sé que está, creo que estoy viendo ahora es a Brian Coronado, el guitarrista de Licanova. Brian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio con ustedes. Qué bueno, qué bueno, qué chimba, hermano. Qué bueno. Ahí estamos viendo el video. A ver, vamos a dejar. Ah, bueno, ahora ahí te tenemos a vos. Bien, perfecto. Uh-huh. Brian, contame un poquito en qué año se inició la banda. Bueno, nosotros, digamos, como proyecto consolidado, empezamos más o menos en el 2016, que es cuando hicimos nuestro primer lanzamiento de single. Entonces ya llevamos un par de añitos dándole fuerte a la escena acá en Colombia del indie rock y del rock alternativo.
¿Cómo se identifican ustedes? Yo te lo presenté, pero me gustaría que lo puedas depurar un poquito más. Bueno, nosotros nos consideramos, pues, dentro del rock alternativo y como influencias del pop rock también. Me pareció, viste, yo no quiero tirar palabras que de repente no van asociadas a la identificación de la banda, pero aún así me pareció que tenía un poquito de pop. De hecho, el tema que estaba mostrando él, Fiso, ¿lo tenés el tema ahí? Sí, lo tenemos acá. A ver, para que se escuche unos segunditos. Muy bueno esa. Bueno, no podemos, lamentablemente, porque estamos en las medios sociales, ¿ok? En las plataformas sociales, podemos poner solo un pedacito del tema. Es una lástima, ¿verdad, Brian? Porque a mí me encantaría poner, aunque sea un minuto, dos minutos, el tema completo, pero para que la gente más o menos se identifique, ¿verdad? Sí, es un tema muy bonito. De hecho, también va muy ligado a nuestro lema que es el baile es el acto más subversivo contra la tristeza, y más en esas épocas queríamos demostrar eso, y esta canción siento que le llega a la gente de esa forma, como que los pone a cabecear, a sentir como el groove de la canción, y nos encanta que también les guste a ustedes. Qué bueno, sí, a mí me atrapó de entrada. Ya te digo, tenía una onda medio... ¿Qué te puedo decir? No, sin entrar en comparaciones ni nada, pero dije, bueno, va por... No sabía qué esperar y de repente tipo algo de Babasónicos, encontré por ahí, porque también son alternativos, ¿verdad? Sí, exactamente. Digamos que hay varias influencias que queremos presentar un poco de lo que cada uno de nosotros escuchamos, y en esta resalta un poco lo que es los synths. Los synths son el leitmotiv en la canción, y es como lo que lleva esa onda de synthpop ochentero en la música. Qué bueno. ¿Vos sabés que cómo se llama el tema para que la gente, si lo quiera buscar en YouTube? Se llama No me dejes caer, de Licanova. No me dejes, bueno, así que si vas a YouTube, pones No me dejes caer, de Licanova. ¿Por qué Licanova? ¿Qué significa Licanova? Bueno, Licanova, el proceso de buscar nombres siempre es complicado, yo creo que en cualquier grupo, y la idea es que nos gustara a todos los cinco. Hicimos varias listas, hicimos varias propuestas, no nos gustaba ninguna, y alguien salió con Licanova, lo dijo, lo mencionó, y nosotros, uy, eso no me gusta, ¿qué es? Pues realmente es el nombre de la medio hermana de Josué y Levi, que son mellizos, el baterista y el bajista, y ya nos quedó sonando. Es una chica que vive en Alemania, es un nombre de una chica alemana. A ver si entiendo. La hermana de Levi, que es el bajista de la banda, se llama Licanova. La medio hermana, exacto, ya vive en Alemania. Medio hermana. Bien. Bueno, tenemos que conseguir foto de la media hermana de Levi para ver si... Sí, se parece y todo. Para mí. No estoy casado, estoy soltero. Si es medio colombiana, ya está. Yo ya me dejo, ¿ok? No, es que te digo la verdad, he estado en Bogotá, he estado en Medellín. Tengo gente que está muy cerca de mi corazón en Colombia. Cuando uno se va del país, uno termina olvidándose de los territorios, de los límites, ¿entendés? Entonces uno se empieza a conectar con personas en base a los valores, ¿no? Te olvidás de qué país es. Pero al mismo tiempo, por ser de otros países donde uno no nace, empezás a tener esos se empiezan a armar esos puentes, esas conexiones, ¿entendés? Entonces yo voy a Colombia y me siento en casa, porque me trato con la gente, me tratan tan bien en Colombia que no estoy yendo a otro país, estoy yendo a mi casa, ¿entendés? ¡Qué chimba! Eso es súper genial de los colombianos también, y sé que en muchas otras partes de los países hay un trato muy, muy bonito con los extranjeros. Sí, ustedes tienen muy buena manera de tratar a la gente, así que a la gente que está viendo en este momento, si tienes la posibilidad de ir a Colombia, te van a tratar bien, y café, no te, yo me, no, mira,
No soy muy fanático de la comida colombiana, para que veas que no es simplemente tirar flores, sino de que ser, me gusta las cosas, la gente, el trato, todo. Y el café, no me perdía ni un solo día de tomar café a la mañana y si podía a la tarde. A la mañana y a la tarde. La comida, encontré un par de lugares de buenas pizzas, el ajiaco me gusta, uh-huh. Y hasta ahí quedé y era bueno, comer nomás, ¿no? Alimentarme. Contame un poquito de la banda, ¿por dónde han tocado? Bueno, nosotros aquí en Colombia ya tuvimos shows en Medellín, algunas zonas de departamento del Nariño. Este año teníamos también otro show pendiente por Medellín. Hemos hecho opening acts, por ejemplo, a Camilo VII en febrero del año pasado. A The Neighborhood lo hicimos en junio del año pasado también aquí en Bogotá. Entonces, digamos que por ese lado de los shows de la banda, hemos tenido varias presentaciones en festivales, en Rock al Parque, Día de Rock. Eso te cuento por el lado de las presentaciones. Ya por el lado de la banda, me gustaría mencionar también a los otros chicos, quiénes son, que es Luis, ¿sí? Que es el cantante, David es el tecladista, Levi el bajista, Josué el baterista y yo, Brian, que soy el guitarrista. Y... No, mencionaste a Luis, me parece. Luis, el cantante. Ah, ¿viste? Mirá que ya se enojaba, Sí, no, él es para un personaje también. Nos divertimos mucho todo el tiempo cuando hacemos música y fuera del ámbito de la música también. Todos somos muy amigos, nos conocemos desde hace más de 10 años, tal vez, desde el colegio. ¿Qué edad tienen ustedes, más o menos? En promedio 23, 24 años. Ah, mirá, están jovencitos, qué bueno. Bueno, van a tener una carrera. Después Thalía va a abrir para ustedes. Esperemos que sí, algún día pase. ¿Cómo les abrió un poco el camino Juanes, por ejemplo? Yo sé que Thalía está en otro palo, en otra onda, pero Juanes... Sí, claro. ¿Les abrió camino fuera de Colombia? No, todavía no. No, digamos que... No tenemos como, digamos, ese tipo de contacto, pues ya con personajes muy grandes, pero el abrirnos camino hacia otros países sí está en los planes y en los planes cercanos. Justamente este año íbamos a salir, íbamos a ir a México y a Estados Unidos. Lastimosamente pues la situación actual no nos colaboró en ese aspecto, pero no sale del mapa ni de los planes el salir apenas termine esto. Bien, bien, bueno, si llegan a venir acá por Hollywood, por Los Ángeles, obviamente me tienen que avisar, ¿ok? ¿Discos? ¿Sacaron algo? Este sencillo, de hecho, hace parte de nuestro último disco, que ya lo vamos a terminar de sacar en agosto, se llama No hay mal que dure una vida. Ya van varios sencillos que hemos sacado, que hacen uh-huh. parte de él, entonces este es de los últimos, o sea, ya nos quedan 2 meses y sacamos todo completico. Todo el álbum ya listo y ya está todo hecho. ¿Qué va a ser? Me dijiste que ya sacaron un disco, aparentemente, por lo que entiendo. Exacto, o sea, este es nuestro segundo disco de estudio. Nuestro primer disco se llama Sangre de Prófugo. Ambos los grabamos en el estudio de Árbol Naranja, acá en Bogotá. Qué bueno. Bueno, mirá. Si querés que tu disco sea el viejo y el nuevo sean comentados acá, yo tengo acá una sección de disco físico. Me lo vas a tener que mandar físico, okay. Y firmado. De una, claro que sí. Nos encantaría que tuvieras el disco y también ahí aprovechas el arte. O sea, a mí también, yo soy fan de tener los discos también. Pues ahorita todo es stream y esas cosas, pero a mí me encanta tener los discos. Vos sabés que me acuerdo cuando estuve en Bogotá, estuve con los chicos de Supremacy, ¿los conocés? Supremacy, no. Creo que era Supremacy, ahora traté de acordarme así de rápido. Tocan una onda más tipo Whitesnake, para que te hagas una idea, ¿viste? Todos los pets, sí. Me acuerdo que los fui a ver a un bar, no me acuerdo, estaba... Por esa avenida que... A ver, voy a tirarte así, porque imagínate, esto fue en el año 2012, creo. Ajá. La avenida que da al cerro, la última avenida, que ahí empieza el parque. Uh-huh. Ah, y está okay. El cerro. ¿El Parque Nacional, de pronto?
Debe ser, había un bar ahí que tocan bandas. Y el dueño tiene un gorrito, siempre anda con un gorrito, él, con un sombrero. De pronto era el llamado Asilo Bar, ¿de pronto te suena? Puede ser. Mirá, no me acuerdo lo que hice ayer, así que imagínate que estoy divagando. Es fácil, Brian, en la esquina había un buzón y había dos árboles en la puerta. Era muy fácil. Pero si, hasta yo que estoy en Puerto Rico ya sé dónde es. Claro. Sí, no, los chicos, la banda era Suprema, sí, y me acuerdo que los fui a ver a ese bar porque casualmente tocaron, porque yo caí así, me acuerdo que ese viaje lo hice, las dos veces que fui a Colombia fue así, de un como de una semana, el último viaje que fui a Colombia, que fui solo a Medellín, lo hice en 3 días, tipo un sábado lo armamos con mi amigo, un amigo mexicano, Jaime, que es quien me hace muchas de las cámaras que han salido las entrevistas. Uh-huh. Y el martes ya estábamos en Colombia, así que imagínate que así. Claro. Así que bueno, ¿querés decir algo más? ¿Algo que quieras compartir? ¿Cómo te puede contactar la gente? Claro que sí, nos pueden buscar en todas las plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Google Play, en YouTube, como Lika Nova, que es Lika con K, separado. Ahí está, ahí lo ve la gente, Lika, sí, con K, igual decilo, sí, y nos encuentran en Facebook como Licanova también, solito, en Instagram como Licanova Oficial y en Twitter como Licanova Oficial. Buenísimo. Y que nos busquen, nos escriban, que nosotros siempre estamos súper pendientes. Seguro, seguro. Bueno, ahí tenía a Mirna, viste, preocupada si ya estábamos hablando, ¿no? Así que ahí, mientras me hablaba, le tenía que andar hablando a ella. Sí, sí, tranquila, tranquila, que lo tengo a nadie acá, viste. Así que bueno, hermanito, estate en contacto. Después, si querés contactarte con Mirna, y ahí si querés me coordinamos, me mandás lo que quieras mandarme. Si querés esperar a que salga el nuevo disco físico, así me mandás todo junto y después te lo vamos a promocionar, ¿ok? Y cuando estés acá, esta es tu casa. Claro que sí, muchísimas gracias. Vas a tener los dos discos y gracias por la invitación, por tenernos pendientes. Entonces, un saludito también a ustedes y a toda tu audiencia. Buenísimo, gracias, gracias. Bueno, te mando un abrazo. Adiós. Vale, te tengo. Bueno, estuvimos con los chicos de Lika Nova. Vos sabés que me olvidé decirle, Brian, que me hacía acordar el tema. Bueno, te voy a ver si estás todo ahí. Brian, ¿estás ahí? ¿No te fuiste? Mirá. Esto sale al aire así en vivo. Vos sabés que Lika Nova Nova me hace acordar el tema de Bombastic, de... No me acuerdo del cantante, Lika Nova Nova. Que no es eso, no dice eso, pero me hace acordar a eso, ¿viste? Y se me quedó pegado hace 2 días, desde que estoy hablando con Mirna desde ayer, que estoy Lika Nova Nova. Bueno, puede ser una buena forma de presentarnos también en un futuro. Ahí está, hagan el cover y ya está, ¿viste? En vez de poner lo que dice, que no sé lo que dice en inglés, le mandan Lika Nova Nova. Nos promocionamos ahí también. Bueno, ahora sí, te mando un abrazo, hermanito, cuídate. Chao, cuídate, muchas gracias. Adiós. Bueno, Lika Nova Nova, muy buena banda, ¿eh? Estuve escuchando ahí ese tema, bastante lisérgico así, porque los dibujitos van todo así. Ahora me empiezo a poner los pañales, como dije en la promoción. ¿En serio a usted le está dando miedo esta entrevista? A mí me da un poquito de miedo. No puedo creerlo. Esta niña que vamos a tener ahora, que es Carolina de Insulina. Sí. Inazulina, perdón. Porque siempre empecé a decir Insulina. Ahora lo voy a decir. Che, mirá, te he llamado Insulina hasta que me corregí a mí mismo. Insulina. Vamos a un corte. Insulina. Claro, vamos a un corte y venimos enseguida, ¿le parece? Dale, vamos. Vamos para allá. MENA, Incomtax, preparación individual de impuestos. Más de una década de experiencia en preparación de taxes. Se sentirá como en casa. Atención ultra personalizada y profesional. Nosotros lo cuidamos. No importa dónde usted se encuentre. Atendemos a todo el país. Precios módicos. MENA, Incomtax. A un lado la pena y gane con MENA. Contáctenos ya.
Bueno, son exactamente las 9:45 de la noche. ¿A dónde? Aquí, en el este de los Estados Unidos. Son exactamente, ¿qué hora? Las 6:45. ¿Dónde? En el oeste de los Estados Unidos. En el otro extremo, en Los Ángeles. 82 la temperatura. La temperatura está preciosa, Lucas Gordon, le comento, ¿eh? Sí, acá también, ¿eh? Acá tenemos, yo estoy con el aire, con ventilador, y tengo calor, así que, bueno, porque en realidad no es que es el calor normal de Los Ángeles, sino que estamos entrando al inframundo de Inazulina. ¡Qué a rayo! ¿En serio? Sí, tenemos... Ahí tenemos de fondo un poco la música de Inazulina. A ver, vamos a dejar correr unos segunditos. Sí, a ver qué pasa. Vamos entrando en clima. Ahí está, un poquito nomás, no sí, podemos. Porque estamos en las redes. Estamos saliendo en redes sociales y no queremos que nos corten la transmisión. Las putas redes sociales que nos banean, no nos dejan ser libres de expresión. Pero bueno. Más o menos para que tengan una idea de que se trata de Inazulina. ¡No insulina! ¡No! ¡No insulina, no! ¡El boludo del siglo! ¿Viste? Sí, insulina, no. Usted sabe que yo también... No, insulina es otra banda y que yo no, le, no. Yo le, le comento, Lucas Gordon. Hoy cuando me contactan, sí. Me dicen... la banda se llama... ¿cómo se llama, no es cierto? Inazulina. Y yo entendí lo mismo, insulina. Y me volví loco buscándola y no la encontraba por ningún lado. Digo, ¿dónde está insulina? ¿Insulina? ¿Qué será insulina? Y no, era Inazulina, hombre. Un nombre bien original, sí, me encantó. Sí. Me encantó. Aparte con Z, ¿eh? Con Z. Insulina, ahora me quedé confundido. No, no, es con S. Por eso. Bueno, entonces, mira, tenemos una banda de Argentina, pasamos de Colombia a Argentina, pasamos del rock alternativo al metal sinfónico, al metal oscuro, con la vocalista, la frontman, el alma mater de esta banda, que es Inazulina, y ella es Carolina Bacos. Carolina Anilorak Bacos. Carolina, ¿cómo te va, querida? ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí? ¿Cómo está, bien, mi querida Argentina? Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, me alegro. Carolina, a ver... Estar tomándome un whisky con toda esta pre-presentación de insulina, Inazulina. ¿Te vas a inyectar con whisky en vez de insulina? Sí, esta entrevista hay que arrancar la silla, ya me di cuenta. Es que ya hemos hablado, bueno, con ella, a pesar de que no nos hemos conocido en persona, que hoy fue un día particular porque hasta ahora he venido haciendo entrevistas con personas con quien... Me pueden llegar a dar una mano en cuestión de la charla, porque al ya conocernos se genera una especie de onda por ahí un poquito más amena, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de hablar con vos, hablé con Carolina, la gente que está mirando en este momento, y bueno, nos pusimos a hablar un poquito de distintas cosas, cómo está Argentina, etcétera, etcétera. Entonces eso permitió un poquito que podamos al menos tener una previa charla y poder... Yo le dije a ella que esto es una charla, esto no es prácticamente una entrevista, a pesar de que obviamente hago preguntas, pero la idea es que el artista de alguna manera se destaque, ¿no? Carolina, contame un poquito de Inazulina. ¿Cuándo empezó la... Yo te veo perfecto. Sí, bueno, sí. Soy yo entonces la que ve partida a la mitad. No, ¿sabés lo que podés hacer? Porque el problema es así, como estamos saliendo en Skype, a vos en tu pantalla te está saliendo en la mitad. Vos en la mitad cortado el programa. Si vos con el cursor le mandás para arriba, vas a ver toda la pantalla y te vas a ver como si estuvieras en televisión. Tenés que hacerle con el mouse o con el dedito, si es una laptop, lo mandás para arriba. Y ahí te desaparece la otra mitad y aparece todo lo que estamos saliendo nosotros. Hay un montón de comentarios. Yo ahora voy a meterme un poquito en los comentarios porque estuve con la parte... La parte del speech que doy de todo lo que hablo del programa, y hay un montón de comentarios acá que estoy viendo. Mientras, igual tranquila que ahora ya vamos a empezar a hablar directamente, pero bueno, tengo mucha gente que saluda: Vanina Rodríguez, Shandy Bed, gracias a las chicas, Anita Salazar, Pablo Barsi, ok, del programa de radio de Miramar, ok, Pablito, te mando un abrazo.
Éramos rockstar rebeldes, dice acá, listo, gracias. ¿Qué más? Mariana, vamos sin azulina, te dice Mariana Bastet Kilmister, ¿ok? Gracias. Se te ve hermosa. Bien, bien, bien. Bueno, contame un poquito de la banda, Caro, contame un poquito de vos, ¿cómo empezaste con la música? Bueno, en realidad empecé a los 5 años con piano, de los 5 a los 10, enseñanza clásica, que como hablaban de los otros países, mis padres son de Hungría, de Budapest. Yo nací en Argentina, pero bueno, tengo el 100% de sangre húngara. Mira vos. Fui toda mi vida a un colegio alemán también, ¿viste? Porque acá en Argentina nací en José León Suárez y querían una educación bilingüe para mí, me mandaron a un colegio alemán. Así que estuve muy enraizada siempre a todo lo que es la cultura europea. Calculo que eso tiene mucho que ver desde lo que es el linaje húngaro que te cuento, más la enseñanza alemana, con lo que conforma Inazulina dentro de su género de metal gótico, ¿no? Y estas metal gótico. Estas influencias también de Europa y de lo vampírico y de las cadencias musicales, esos tintes sinfónicos. Bueno, ahora abarcando un poquito algo más industrial en este nuevo disco, ya lo hablaremos. Después el piano lo dejé a los 10 años, como que me aburrí ya de ese formato de conservatorio y lo agarré en la adolescencia más desde lo creativo. Le pegaba. ¿A qué conservatorio fuiste de Buenos Aires? No, tuve maestros particulares cuando era chica, okay. Y nada, iba dando los exámenes así año por año. Mira. Pensá que arranqué a los 5 años, mi memoria más que... Claro, bueno, yo me acuerdo que el conservatorio en Buenos Aires estaba ahí cerca de la Avenida Córdoba, ¿verdad? Claro, bueno, sí, ese es uno de los que hay, sí, ese es precioso. Uno de los que hay. Uno, hay varios, pero fue enseñanza particular y rendir a fin de año. Después empecé a escuchar a los 13, 14 años todo lo que es el hard rock, el dark, el metal, el rock en sí. Y ahí, bueno, toda la rebeldía me llevó, como te decía, al piano desde algo más creativo. Y más o menos a los 25 años empecé desde el teclado a generar sonidos. Y Inazulina nace ya a una edad, a los 33 años comienzo con Inazulina a cantar. Pero en Inazulina, aunque compongo desde el teclado, yo soy guitarrista, porque siempre me encantó el sonido de las guitarras, ¿viste? De las bandas de metal, el machaque, los solos, la distorsión, todo el mundo de las cuerdas también me parecía algo fascinante y algo absolutamente nuevo para mí, y lo que considero que también es muy difícil, ¿viste? En comparación, tal vez porque el piano, al haberlo aprendido de chica, siento como una facilidad o una inmediatez, pero considero que la guitarra es un instrumento bastante complicado. No es lo mismo tocar teclas que cuerdas, al menos para mí. Y bueno, y el tema de la voz también, ¿no? Convertirme en cantante a los 33 años, nunca haber cantado, y fue maravilloso, sobre todo ese camino de introspección. De adentro hacia afuera, que está muy vinculado al nombre de la banda, que bueno, la maldita pregunta, ¿qué significa Inazulina? Seguro no la vas a hacer. Te la iba a hacer, pero bueno, dale. Y, aquí está. Bueno, entonces, bueno, mi nombre artístico es Anilorak, que es Carolina al revés. Ese al revés, sí. Me lo pone un amigo, que bueno, ya pasó a otro plano, que se llamaba Doggy Diego Betule. Él fue una influencia mía musical también. Era un chico muy amigo mío, que íbamos a bailar acá en Argentina, los boliches, digamos, de metal, La Cruz, Warlock, el viejo Halley. Estuve en Warlock. Bueno, Warlock fue lo último, por decirlo de alguna manera, de pista de baile que existió así. Y bueno, dentro del dark, Lipsy, Requiem, el Panteón, bueno, la actual Requiem, ¿no? Que es como una perla que queda acá en Buenos Aires para ir a bailar música oscura, al margen de fiestas que pueden haber en otros lugares. Y bueno, yo fui a un lugar que queda cerca de la 9 de julio, cerca de Red Bell. Bueno,
Claro, bueno, Red Bell en realidad no es tanto para bailar, sí tiene un sótano, pero bueno, no tiene pistas de baile. Es bar. Para bailar sí tenés Requiem, que estaba funcionando antes de esta desgracia mundial que estamos viviendo. Alucinante lugar, yo cada tanto siempre voy. Y bueno, como te contaba, los rituales que teníamos esos fines de semana de ir a bailar, siempre me encantó bailar. Sola, haciendo un ritual con estas bandas que amaba y que amo, y en el momento de empezar a tener una banda, apareció como un mix. Primero Inazulina nace como una banda muy de introspección, por eso el primer álbum, Indestructible Six Star, Estrella Indestructible de 6, está conformada por una estrella de 6 puntas, y bueno, ahora te lo anexo al nombre. Es un álbum bastante minimalista, aletargado, éramos un trío. Yo siempre quise tener un quinteto porque amo la formación con dos guitarras, bien dentro de lo que es el estilo. Ah, yo pensé que era por otra razón. No me conviertas en sapo, por favor. Yo te voy a tratar de hacer todas las preguntas sabidas por hacer antes de que termine siendo sapo, porque yo sé que ahí voy, seguro. Pero si te gusta trío, quinteto, yo te juro que no te juzgo, ¿ok? Juzgame si querés, no hay problema. Bueno, y después el segundo álbum, Fuerte Dracónica, ahí sí ya llegamos al quinteto con dos guitarras, ya entramos más en la cuestión sinfónica, ya musicalmente hay otro despliegue en cuestiones más marciales, música más elaborada. Glowing Dark, ya entramos en la síntesis de lo que es un gothic rock, que esto es todo proceso evolutivo. Yo soy la compositora en la banda, y la verdad que siento que en estos 12 años de trayectoria, si hay algo ascendente que viví, es el tema de la composición, ¿viste? Ahora estamos en pleno proceso de lanzamiento del cuarto álbum, Diamantina Venus 2020, que ya, como te comenté antes, tiene unos tintes industriales, ya abarca algunas cuestiones minimalistas dentro de lo electrónico, pero bueno, sufrimos un cambio en la banda, digo sufrimos por un tema de respeto al integrante que estuvo desde el comienzo, que fue Buda en batería. El año pasado cambiamos el baterista, nos vimos en esa necesidad. El actual baterista, Santiago Sousa, alias Briareus, entra en este año con una batería fuerte, con alto manejo de doble bombo. Esto nos lleva también a esta cuestión de un metal más comprimido, de un metal más allegado hacia lo industrial. Y bueno, sonoramente realmente este álbum, Diamantina Venus 2020, está marcando una gran diferencia de la trayectoria que estaba teniendo la banda. Black Tear en teclados desde el año 2016, Lucha en guitarras desde el año 2017 y Sochmo desde el año 2010. Como comento, hubieron varios cambios en la formación y esto siempre vinculado a las necesidades musicales. Bien, bien. Volviendo a lo de Hungría, la única, ¿vos hablás húngaro de casualidad? Sabés que algunas palabras sé decir. Cuando yo era chica, mis padres me hablaban en húngaro, yo iba a un colegio alemán e intentaba aprender el castellano, que era el país en el que vivía. Entonces, esta criatura decía una oración en tres idiomas, lo cual llamó un poquito la atención y puso una alarma y dijeron, recomendaría que le saquen un idioma, lo cual fue una gran equivocación, y me sacaron el húngaro, me dejaron de hablar en húngaro, y ahí perdí el húngaro en el sentido de expresarme, pero puedo entenderlo, y bueno, el alemán, bueno, masacraron el cerebro desde los 2 años, ya me recibí de maestra también de primaria de alemán. Pero bueno, lo hablo también 5 o 6 puntos porque realmente no es un idioma fácil. ¿Qué dijiste de maestra? No te entendí esa parte. Claro, sí, fui maestra de primaria cuando yo era... ¡Ah, mirá! Un año. Mirá, nunca... pues yo soy maestra también, ¿sabías? Ah, no sabía. No, de idioma, sí, de español. No sé nada. Mirá, ¿de primaria? Sí. Era un sueño que tenía de chico y en cierto punto se dio y no me importó y le di derecho. Mira, yo trabajé un año, un tercer grado, y dije, no, lo mío es el arte, pobre criaturas. Pero no, hay que tener paciencia.
No, yo paciencia tenía, lo que pasa. El tema curricular y todo el tema de la sociedad y todo, está complicado, así que, pero sí. Siempre tuve una tendencia hacia lo creativo, siempre me gustó escribir, dibujar, bueno, la verdad que debo reconocer que la música me absorbió al 100%, escribo en Inazulina, los booklets que hay también, hay fuente de inspiración, así como también en los videos oficiales y en los lyrics, pero es un camino de ida realmente el de la música, una vez que, no sé, yo me considero adicta a la música. Te entiendo, sí. Vos sabés que antes que... Oyente, ¿viste? Siempre lo fui como oyente, pero la verdad que... Como música, del otro lado, también es muy, muy absorbente. Sí, Lucas, te escucho. No, antes que me olvide, porque te había regresado al tema del idioma, porque yo, la única palabra que sé de húngaro es futa. Ajá, ¿qué significa? Es, vaya, porque tenía un socio que en los 90 fue el productor más importante de la pornografía mundial. Okay. Martín del Toro que se llamaba, Martín del Toro, en wow. La época que todavía no había tanto internet, entonces se podía hacer películas, y habíamos hecho un proyecto nada que ver, hubiera estado bueno, pero no, nada que ver, que era de rock, de música, y me acuerdo que tenía un perrito que era una bolita así chiquitita, y le decía ¡futa! ¿Viste? Y como diciendo, ve a mear, ¿entendés? Todo eso, entonces es la única palabra que puedo aprender en húngaro. No sé, sí, en Lion Serektek, que quiere decir te quiero mucho. Wow, gracias, se... yo también, Caro, yo también. Pero no gracias. A vos. Puta madre. Después, en palabras sueltas, pero bueno. Sí. Bastante complicado. Bueno, sí, los idiomas europeos en general, los que no son... Bueno, para nosotros los latinos, porque... se conectan todos con el español, ¿no? Hay muchas palabras similares, pero los que son nórdicos, los que son de la zona este, son complicados. Incluso la pronunciación, a veces hay palabras que ni siquiera son pronunciables para alguien que no lo practicó de chico, como la R para los que hablan inglés, ¿verdad? Claro. Y bueno, el tema del nombre Inazulina, también estaba pensando qué nombre ponerle a la banda. En el 2005 comienzan las primeras tres composiciones. Y la primera palabra que se vino a mi mente por este chico que también te mencioné fue insulina. Insulina. La maldita insulina. Iba manejando, yo tenía una Renault Fuego, ya lo conté un millón de veces, pero un millón, una bienvenida, y para vos, Lucas Gordon. Así que en primicia para vos. Digo, no, pero no me gustaba que estuviera vinculada a una enfermedad, ¿viste? Entonces, pero por la descompensación del azúcar, la parte romántica, insulina, el sentir, lo emocional, no, pero no es insulina, no puede ser, no. Y voy manejando la Fuego, y mientras manejo, digo, no es insulina, es inazulina. Pero inazulina no existe, ¿qué es inazulina? No importa, es inazulina y es con Z. Entonces ahí empiezan a llover todas las asociaciones creativas, mágicas, naturales, que esto pasó cuando yo veía una imagen en la Fuego, que fue una estrella que me dejaron cuando le puse el sistema de los Jack. Me hicieron una marca apoyando una herramienta en el vidrio, que es una estrella de 6 puntas, pero Inazulina tiene 9 puntas, tiene 9 letras, digo no, pero las tres últimas letras son como las tres primeras, eso genera un mantra. Inazulina. Ya empezamos. Claro. Increíble. Claro. Después, ¿pero qué es Inazulina? Y bueno, tenés Ina, Sul e Ina. Sul es la luz invertida, es la palabra invertida. Ina e Ina, todo lo que termina en Ina, ya sabemos que puede ser una sustancia. Adictivo. Alguna medicación, algo que te puede curar, algo que puede ser adictivo, las dos columnas de adicción a la vida y a la muerte, o sea, al existir. ¿Con qué? Con la luz invertida. ¿Por qué invertida? Y porque brota de adentro hacia afuera. Eso fue increíble para mí. Porque sí, no fue, copadísimo. Fue increíble. Y encima, bueno, después la letra A, que en Kábala está vinculada a la letra Aleph, ¿no es cierto? Que es una letra muy poderosa también.
está vinculada al mago, que conecta a lo superior con lo terrenal. Después también tiene otras asociaciones como in, en inglés, dentro, azul, el color que todos conocemos, y el color, ¿por qué azul? Por todo lo vinculado a lo expansivo, que pueden ser los cielos, los mares, el chakra de la garganta, lo celestial, lo gótico, lo romántico, el blues en sí, dentro de lo que significa toda la sensibilidad, ¿no es cierto? Lo frágil, y bueno, la verdad que para mí cerró por todos lados, y me parece un nombre que se autonombró, que en realidad no lo creé yo. ¡Qué bueno, qué bueno! Y está bueno cuando pasan esas cosas, en Inazulina suelen pasar muchas veces esas cosas, y por eso también el tema de los integrantes, de los músicos, los cambios. Acá encontré otra, Lina es una chica que me cobraba barato. Lo puedes agregar si querés. Esa te la dejo para vos, para tu banda, por llamar así. Y más que cobrarte barato, no te tiene que cobrar nada, pero bueno. No, no debería, sí, la verdad, escúchame, que soy maestro, que debería hacen favores a los del ejército, a los maestros que educamos, ¿viste? Debería decirte, la casa se reserva el derecho de admisión. Se hace... Che, te iba a preguntar otra cosa, ahora vamos a hablar de la cosa que me da miedo, pero Vos sabés que casualmente en el último programa, ahora te voy a preguntar lo que el tema de cómo te manejas con en el ambiente de la música, pero antes de eso te quiero hacer un prólogo de lo que vamos a hablar posterior a esta pregunta, que justamente hablaba con Beto Samarvide en el último programa, de que yo viví por un año, yo nací en Buenos Aires, pero me crié en Mar del Plata. Cuando voy a buscar las primeras incursiones que tuve de salir del agujero interior, me voy a Buenos Aires a probar suerte y termino viviendo en la esquina del nuevo Halley, que era Junín y Corrientes. Yo trabajaba en la disquería Temas, que ya no existe más, en plena peatonal Lavalle. Entonces me iba caminando todos los días y todas las librerías que en ese momento habían por Corrientes tenían todos los libros de ocultismo, magia negra, magia roja, todo eso a la calle, ¿viste? Entonces, siguen estando, algunos siguen estando, y no presté atención si todavía están esos libros, pero en aquel momento era todos los días, iba a trabajar y pum, me leía un par de hojitas de alguno de esos libros. Ahora vamos a volver a ese tema, pero era para dar un anticipo de para qué lado vamos, pero antes de eso quiero preguntarte, ¿cómo te has desarrollado siendo mujer, que hay minoría en el metal es un estilo bastante macho y todo eso, pero cómo te has podido desarrollar siendo mujer y de repente que los tipos te digan, hey, Caro? No, mirá, como verás tengo bastante carácter, así que... Sí. No, mira, yo acá el tema del posicionamiento de la mujer en varios aspectos está en ascenso y está muy fuerte. Y bueno, como yo siempre lo digo en varias charlas que tuve también, yo me considero que soy al momento, hasta este segundo, una mujer muy afortunada. Tanto por el padre que tuve, por el hermano que tuve, por todas las experiencias que tuve en mi vida vinculadas al otro sexo. Nunca, jamás, en mi existencia yo sufrí alguna situación de sentir que mi sexo podía ser un sexo vulnerable ante el abuso del otro sexo. Entonces, la verdad que no fue un tema de aflicción en mi vida. Por supuesto que valoro muchísimo, ¿no? Todas aquellas mujeres que tienen que ser fuertes y sobreponerse a cualquier tipo de situación inadecuada y desvergonzada, que a esta altura del partido me parece ya que ni siquiera debería ser conversable porque no entran los parámetros de la razón básica, ¿no es cierto? En sí. El 2020 ya es un tema que para mí es ultra mega vintage, por decirlo de alguna manera, pero sí. Bueno, lamentablemente no vivimos en un mundo acorde
a leyes básicas que deberían ser tan naturales como el respirar para un individuo en libertad. Entonces, sí, lo retrógrado, lo subdesarrollado desde lo mental sigue existiendo. Y bueno, es una lucha por ser humano, que no sé si alguna vez va a dejar de existir. Entonces, bueno, desde mí, siempre mi apoyo y mi fuerza. Y ¿sabes qué, Lucas? Lo que yo también digo, yo valoro mucho al individuo, al ser humano. No soy una persona que posiciona por sexo, ya sea por hombre o por mujer. Entonces, cuando me hacen preguntas si tendría un integrante mujer, o hombre, o trans, o X en la banda, por supuesto que la respuesta es sí a todo, porque yo valoro músico, valoro una música, valoro, llamate como te quieras llamar, y al ser humano ambas cuestiones de la mano, ¿no? Y lo otro, bueno, lo otro es un tema larguísimo y un tema que, bueno, abarca enciclopedia. Sí, sí. Pero te interpreto. Y como te digo, también de muy chica, yo solí, yo tenía, 10 años y viajaba sola en colectivo, tuve muchísima calle, era un momento donde la infancia también era de mucha calle, desde los 6 años en bicicleta, en patines, en la calle. Yo tengo un hermano, Alexis, que es 5 años más chico que yo, él es músico también, baterista, y nosotros tuvimos una infancia de las últimas infancias, digamos, con esa libertad de la calle, ¿no? Que se vivió en nuestra generación. Yo nací en 1972, tengo 48 años, y realmente cuando nosotros disfrutamos de esa infancia era maravilloso lo que se vivía. Te voy a decir esto para tener, digamos, un tensor extra de que me conviertas en sapo, te hacía más joven. Bueno, muchas gracias. Igual yo no tengo problema con el tema de ser joven. Para mí el número es un número y, viste, sí. Vamos, el polvo vienes y al polvo volverás. Así que sí, a resistir todo eso, y lo importante es cómo uno se siente, todo lo otro. Vos sos geminiana, ¿no? Sí, soy geminiana, tengo el ascendente de cáncer. Sí. Ahora encajan algunas cosas. Igual no existen dos geminianas con ascendente en cáncer iguales, así que podrán encajar a desencajar otras. Yo soy geminiano también, así que en cuestión de comunicación, fácil, ¿viste? Fácil, por eso estoy acá. Sí, no, bien, pero bueno, la idea es que hables. ¿Quién me va a querer escuchar a mí? Yo soy el medium. Yo soy el medium. Bajen los artistas. Contame un poquito eso de me contabas que estabas en el tema de el ocultismo, esoterismo. Yo hice un prólogo de que me he acercado a eso en una época de mi vida, y lo único que hizo fue perturbarme y tener pesadillas, ¿viste? Lo que pasa es muy grande. O sea, yo estudio hermetismo en una orden que se llama la Golden Dawn. Y para conocer más sobre el asunto, los invito a que, bueno, busquen ahí en las redes que están. ¿Hermética? Claro, está la página de la orden y pueden no, yo estaba diciendo la banda hermética. No, la banda hermética no, es la orden. La orden hermética. La banda hermética no existe más. Sí, no, que no tiene nada que ver con el hermetismo. Pero antes que nada, la gente que se quiere comunicar al +1, al WhatsApp, obviamente, +1 787 269 6637, veo comentarios ahí, después voy a ver si me puedo volver a poner a comentarlos, pero bueno, estoy compenetrado en esta charla, siempre pasa lo mismo. A ver, te hice un corte, pero vamos a continuar. Entonces, estás en esa orientación, en ese estudio. Mira, yo desde los 16, sí, de los 15, 16 años empecé a ir a distintos lugares, a buscar distintos lugares, porque me interesaba todo el tema del ocultismo, del conocimiento interior, del desarrollo de lo invisible, pero no tanto vinculado quizás a lo que estás manifestando vos pirotécnicamente desde, viste, la cuestión más vinculada a
a los rituales y despertar las cuestiones oscuras, digamos. No, que... pero por, está bueno que nos eduques un poquito, ¿no? Porque la gente lo primero que dice cuando escucha la palabra, por ejemplo, satanismo, es gato muerto, gato despellejado, y no tiene, en mi comprensión, no tiene nada que ver con eso. Estupidez existe en a todos los niveles y en todas las prácticas religiosas y filosóficas, ¿no? Pero bueno, yo tiro el satanismo y se vuelven locos. Sí, yo no dije satanismo en ningún momento. Yo lo digo. Ah, sí. Bueno, no, yo estudio hermetismo, estudio ocultismo, son distintas materias, astrología, tarot, alquimia, cábala, no, es un compendio que está más vinculado a conocimiento sagrado que a una artillería o a una baterola de cuestiones más kitsch que bueno, que quizás es lo que estabas mencionando vos antes. Sí, obvio. Desde claro. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que cada uno quiere, ¿no? Porque también pasa por eso en la vida. Cada uno quiere lo que quiere y por eso las atracciones y los desarrollos que va realizando son distintos. ¿Qué te deja las enseñanzas? ¿Cuál es el fin? Porque, por ejemplo, el que practica, yo he practicado, por ejemplo, el budismo, que se orienta más por ahí a otra filosofía, no muy diferente, porque hay muchas cosas que se ponen en la práctica diaria, ¿no? Lo que vos ponés, lo estudiás para ponerlo en una práctica diaria en determinadas situaciones, ¿verdad? Claro, sí, yo también fui a lugares budistas, también me interesó, siempre me interesaron tanto las filosofías de Oriente como de Occidente, las religiones de Oriente y de Occidente. Uno va conociendo, uno intenta conocer verdades. Finalmente, el objetivo personal mío no es casarme con alguna doctrina, sino conocer muchas cosas, identificarme donde me vibra, lo que vibra, de lo que aprendo, y principalmente, bueno, el famoso conócete a ti mismo, ¿no? Que es conociéndome a mí misma, tendré una vida más plena. O sea, yo busco la plenitud de mi vida. ¿En qué sentido de plenitud? En el sentido de el ahondar mi ser. Si yo estoy viva, tiene que tener un sentido. El tema del campo del sufrimiento, que es un campo también muy intrincado. ¿Es más que, muy qué? Muy intrincado el tema del sufrimiento, ¿no? Porque, sí, porque de repente como que parece que se va un poco el audio y me quedo así como... Ahí me escuchás. ¿Querés tomar agua? ¿Necesitas tomar agua? No hay problema, cortamos un... Ah, tenés el whisky ahí, claro. Yo agüita, viste, que sano, y vos ahí con el whiskacho. Tengo agua también, tengo agua. Está bien, está bien. No, pero por la garganta mejor. Entonces estábamos, bueno, que el tema del sufrimiento. Sí. El tema del sufrimiento para mí es una de las cuestiones a comandar en la vida. ¿Por qué? Porque estar en plenitud significa que cuando vos atravieses por crisis puedas dominarlas. Entonces el tema de la dominación también está vinculado con lo que vos hablabas antes, no sé, de cuestiones satánicas o algo así, pero desde otro lado. Entonces sí. De ahí vienen las dominaciones o todas las cuestiones de los demonios, ¿no? Al margen de los que puedan ser estereotipados bajo una figura, bajo un nombre, bajo una información determinada, cuáles son los demonios que nosotros poseemos o que nos poseen en esos campos que no podemos abarcar o dominar para tener una vida plena. Eso yo te lo estoy diciendo creativamente ahora, pero es como yo lo siento. A mí no me interesa realizar un ritual de llamado hacia entidades o hacia experimentaciones de esa índole, ¿viste? Me estás diciendo de que hay una posibilidad de... ¿Están poniendo música? Muy bien, ¡qué hijo de...! Ese piso se fue a comprar un... ¿Cuál es la bebida más fuerte que venden en Puerto Rico, Pisu? Acá venden el ron. Bueno, acá hay mucha bebida fuerte. Venden algo que se llama... es una caña ilegal, ¿no? Que la entierran
la entierran en la bajo las plantas y no, y es terrible, ¿no? Pero yo no bebo, Caro, así que quédate tranquila. Pero nada, yo ustedes sigan hablando que yo les sigo poniendo musiquita, me entretengo así. Sí, porque dale, sí. Dale, no, acá. Porque te digo la verdad, ya me está dando miedito. ¿Eh? Estamos entrando, está dando miedito. Miedo van a tener. Mirá qué encantador que soy. ¿Qué miedo pueden tener? No, es verdad. Mirá, ojo lo que diga Fisu, ¿eh? Mirá, vas a terminar siendo un sapo, ¿eh? Ah, sí. Tú, por eso. No, Caro es mi amiga, olvídate. Vos vas a ser el sapo. Yo a ella la quiero, ella me adora y al punto. No salga tanto. Bueno, si Fisu dice así, así será. Así mismo. Muy linda. Acá tengo a Pablo Tarcalla que manda saludos y Reyes Porfi que siempre está. Pitorro. Ah, pitorro es la bebida, no me acordaba el nombre. Gracias, Reyes Porfi. Pitorro se llama la bebida, es terriblemente. La olés y ya te emborrachaste, para que te des una idea. Ya. Yeah. Lo fuerte pitorro, que es. Y ya encima con el tema pitorro, ya. Sí, yo, al nombre. Gracias. Ya el nombre sacude. A mí muchos han venido aquí y de regalo me han traído pitorro, ¿no? Claro, como yo no soy puertorriqueño, soy argentino, entonces dicen, mira, esto es una bebida y te la presentan. Y yo no bebo. Te imaginás que tomaba un poquito y ya sentía los efectos rápido, ¿no? Así que está brutal. Es para que te des una idea, Caro, es 5 veces más fuerte que el whisky. Mira. Sería todo más barato entonces. Claro. Estaría todo más barato, exactamente, así mismo. Claro. Los dejo con la nota, sigan ahí conversando que lo están haciendo bárbaro. Gracias. Así que, recién estábamos hablando de eso y una de las cosas que quería comprender es también si hay un fin con el que de repente al adquirir conocimiento. Te sirva más allá de lo que podamos comprender, ¿entendés? ¿Hay algún tipo de... A ver, te lo voy a decir así, medio tonto, pero no quiero, no es exactamente lo que quiero decir, pero a ver si me entendés. ¿Algún poder que te genera el conocimiento que adquirís? ¿Que puedas hacer cosas que no sean comprensibles? Yo entiendo lo que vos me estás preguntando, pero es una pregunta que posee una ambición que yo no la recomendaría. O sea, no recomendaría encauzar las cuestiones desde esa postura. Es como preguntarme si podés volar y no tener alas. ¿Entendés? Entiendo. Sí. Yo no apuntaría a eso, porque el cerebro es algo muy frágil, puede ser algo muy frágil, y sobre todo todas aquellas cuestiones que vos no dominás o que no conocés, y que querés tener el atrevimiento o la osadía de despertarlas. Entonces, bueno, vos sabés que me está dando pie justamente a cerrar por ahí, que lo iba a dejar así sin comentar porque no lo creí necesario, pero ahora que comentás esto, la historia que cierra prácticamente en esto de que mi incursión en cosas sin explicación, cuando leía estos libros, es que sabés que el subte, el metro, pasa por Corrientes, por la avenida Corrientes. Y en cierta hora de la mañana, creo que 5 de la mañana, empezaba a pasar. Entonces, cuando empezaba a pasar, se escuchaba todas las noches, imagínate, pasaban cada 3 minutos, yo ya me estaba acostumbrado, pero en cierto momento empezaba a sonar, cuando pasaba el subte, había una bola de fuego en la ventana de mi habitación, que era una... yo tenía una habitación nada más, el baño era compartido, ¿no? Era una, ahora no me sale el nombre, bueno, era solo la habitación yo pagaba. Como y un hostel. ¿Cómo? Como un hostel, ponele. Sí, pero era de gente que vivía ahí, yo vivía ahí, ¿entendés? Tiene otro nombre, ahora no me lo acuerdo, si te lo acordás, bien. Y en la ventana apareció una bola que cada vez que pasaba el subte, esa bola de fuego quería salir del piso y vibraba, salía al piso. Nos van a sacar de Facebook. Te van a contratar. Así que, ahí en un templo. Sí. Bueno, el tema es que me había sugestionado
y lo soñé un par de veces hasta que esa bola de repente, lo que era esa bola representaba realmente a Satán, ¿viste? Una cosa así, era algo del inframundo. Entonces, a mí me estaba sugestionando y yo tenía 20 años, el año 95, así que imagínate que dije, no, mirá, justo me había reconectado con mi tía me presentó el budismo, me encajaba porque estaba medio perdido, necesitaba solo. Tenía claro. Familia en Buenos Aires, pero yo no me trataba con mi abuela, nada más con mi tío no me trataba, entonces estaba un poco solo, uh-huh. Estaba un poco a la deriva, ¿entendés? Y estaba eso a mano, estaban esos libros a mano, cómo invocar a Satán y todo eso, ¿no? Que no, por ahí no es tan directo a lo tuyo, pero sí sale de lo que es científicamente explicable o fácilmente explicable, ¿entendés? Que claro. Es a donde quería llegar. Eso está más vinculable, más vinculado también a la Goetia, que es a la parte de los demonios, invocaciones hacia los demonios, que eso se ve, digamos, en otro momento, o sea, mucho más avanzado, cuando vos también dominás otras cuestiones, ¿viste? Pero bueno, es como decís vos, ¿no? Las atracciones y los magnetismos que cada uno siente son todos válidos y para eso uno está vivo, para tener experiencias y descubrir y experimentar todas las cuestiones que desee y bueno, atravesar las consecuencias de esos deseos, porque finalmente, claro. Como en todas las canciones que escuchamos en el rock, ten cuidado con lo que deseas, porque se puede hacer realidad, que es una de las grandes frases que se usan, no sé, en el 90% de las canciones, y es realidad. Mm. Yo, por ejemplo, me acuerdo que uno de los impactos que tuve fue con un cassette de Wasp, de Crimson Idol, que bueno, yo lo adoro, a Blackie Lawless, y bueno, todo ese cassette habla de una temática justamente de la historia de Jonathan, que bueno, entre paréntesis, quiero mandarle un fuerte saludo a Jonathan Carracedo, que fue la persona que nos vinculó, que es un ser muy especial, lo valoro muchísimo, lo considero. Bueno, Jonathan colabora con el programa, Jonathan hace rato que viene colaborando. Bueno, muy vinculado, ¿no? De Crimson Idol, un ídolo que sufre, un ídolo que atraviesa por distintas circunstancias, y bueno, por eso yo vuelvo, ¿no? Al margen de lo apetitoso de Satán, de los demonios, de los rituales, de los hechizos, de toda la parte, digamos, marketinera atractiva que ha sido explotada, vuelvo al eje funcional del desarrollo que para mí siempre tiene que ir hacia un lado ascendente, por más de que uno para ese ascenso deba descender. Y ahí está la parte del sufrimiento. ¿Qué es lo que genera un sufrimiento? Y un sufrimiento por lo general suele generar una espiral descendente, una espiral de succión, una espiral que va hacia adentro, ¿no? Entonces, lo expansivo, vencer esa espiral y hacerla girar en sentido contrario, implica un acto de voluntad también. Entonces, todas estas palabras que estamos mencionando, voluntad, desear, osar, etcétera, no voy a dar más verbos, son vinculantes al mago, ¿no? Y el mago tiene también como una responsabilidad y una determinada moral según el mago que sea, porque eso es algo que cada persona va a establecer en su sistema particular, que es lo que yo defiendo. Yo soy una persona que siempre defiendo la particularidad del individuo. Por eso, retomando el tema del feminismo, la mujer tiene que empoderarse desde su individualidad, al margen de lo que logre en unión con otras mujeres o con otras personas que hayan pasado por sus aflicciones, etcétera. Pero el empoderamiento personal siempre para mí es vinculante a la individualidad de cada uno. Y esto también. O sea, es que no. Claro, no tuve oportunidad porque te había dejado hablar cuando hablaste del tema de las mujeres, pero hay algo que coincido plenamente, porque
lo he comentado en otros programas, pertenezco a una comunidad que se llama Sex Positive, donde casualmente valoramos al individuo independientemente de cómo se identifique o cómo, qué orientación tenga, ¿entendés? Desde el punto sexual. Entonces, el individuo, el ser, es valorado. No importa cómo luzcas o cómo te sientas, sino que la valorización de esa persona como individuo es genuina. Y que falta tanto en especial en nuestros países, ¿no? Que la gente se va a lo estético con tanta facilidad o a lo que posee, al valor de la persona desde el punto material. Sí, y el tema de lo masivo también, en donde a veces se hace, yo le tengo terror a las generalizaciones, detesto las generalizaciones porque las generalizaciones generan un aplanamiento de esta individualidad. Entonces, por más de que se puedan encontrar rasgos, similitudes, estadísticas y estas cosas, pero claro, los confrontamientos también surgen a partir de estas cuestiones. Entonces, los hombres no son abominables, o sea, que existan hombres que hagan ejercicio de su fuerza o de su empoderamiento de hombre contra una mujer, no hace a que todos los hombres entren en una categorización despreciable y despectiva. Entonces, claro, bueno, eso para mí también debe ser defendido, y con esto no le quito fuerza al movimiento feminista, pero bueno. Porque si hubiera una valorización individual, como lo acabo de decir, independientemente de cómo te identifiques o tu orientación, no tendría que haber ningún tipo de movimiento alguno, porque todos nos valorizaríamos independientemente de todo lo demás, de cuál es tu acento, de qué país naciste, si sos de tal equipo o si sos de tal ideología o idealización política, ¿entendés? Vos sos importante por el hecho de ser. Existen los aprovechamientos y existe la ignorancia y existe la debilidad. Entonces, la debilidad, la ignorancia y otros no atributos hacen que sucedan las cuestiones que suceden, que mencionábamos antes, en el mundo hoy. Realmente tener que hablar de que si una mujer, porque tiene una banda en el género del metal, puede llegar a tener problemas o no, para mí es una locura. O sea, ¿dijiste problemas? Claro, viste que es como uno de los temas que se aborda, dado el género del metal, que es un género que fue como muy representado también por hombres. Sí. ¿Te acordás? Bueno, que fue una de las preguntas que se hace, me la hicieron muchas veces a mí también, de que si yo en la escena o en el escenario recibí comentarios sexistas, o si me costó llevar adelante Inazulina por ser una mujer, si el género en Argentina del metal es machista o no es machista. La verdad que sinceramente, si es machista, el problema lo tiene el que es machista. No es mi problema y yo no pondero los problemas del otro. Lo que hago es defender mi postura y yo avanzo. Siempre fue así y sinceramente creo que también el tema del carácter a desarrollarse y a plantarse es algo importante ante cualquier cuestión en la vida y no solo un público que tengas enfrente. Qué bueno. Mira, hay un par de cosas que las voy a dejar para una segunda charla, ¿ok? Así que te invito a que en algún momento nos reconectemos. Hay mucho más para hablar. Me gustaría que digas tus redes sociales para que la gente se contacte con la banda, contigo. Bueno, las que conocen todos, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, los invitamos especialmente a que escuchen lo que estamos realizando este año. Estamos sacando cada tema adelanto del nuevo álbum Diamantina Venus 2020 en un formato video lyric. Cada una de las canciones, Lux Voice, que salió en el mes de febrero, la tienen en formato video lyric. Heroína Inmortal, en abril. Y Criminal Code, en mayo. Y ahora, mañana, será el lanzamiento del cuarto single, Terror Off,
también. Mira, no digas la fecha porque mañana puede ser mañana para el que lo vea mañana, ¿ok? Entonces bueno, va a servir para siempre. Próximamente, en unas horas, podrán escuchar Terror Off, que es la cuarta canción de este cuarto álbum de estudio. Un fuerte saludo a Francisco de Michelis, que es el técnico, que también es ya otro integrante más de la banda. Formidable trabajar con él. Álvaro Villagra, que nos está haciendo los masterings. Mauricio Escobar, que también los hizo, del estudio Monsterland, del Abasto al Pasto. Y bueno, la verdad que nos encontramos en un equipo maravilloso de trabajo. Saludos a Iván Fusaro, que es quien realiza los video lyrics, a Fabián Salvatierra, nuestro webmaster, que también hizo el video lyric Criminal Code. Y bueno, nada, felices de, en estos tiempos tan complicados, de poder seguir mostrando nuestras canciones, compartirlas. Me dijiste que tenés cuatro discos, ¿verdad? Cuatro discos, sí, los que lo mencioné anteriormente. Pero por favor, mirá, un acá los quiero. Quiero decirte, Lucas, que cada uno de los álbumes que tenemos tiene un booklet tremendo, de 40 carillas full color cada uno, porque las canciones que son en inglés, por respeto a quienes viven acá en Argentina, que no tienen por qué entender el idioma, las traducimos al castellano, o sea que aparecen dos idiomas, así como que siempre en vivo también, como en los video lyrics lo pueden ver, traducimos las canciones al castellano, así que te van a encantar, me parece. Después te los hacemos buenísimo llegar. Cuando se pueda, ahora, hasta que no se levante la cuarentena que estamos viviendo. Sí. Un poco más. Totalmente. Y van a tener que venir firmados, ¿eh? Si no, sí. Olvídate. Van a ir firmados. Buenísimo. Bueno, Caro, como te dije, te voy a invitar en algún momento para seguir una charla, ¿ok? Tengo un par de cositas que voy a dejar pendientes. Te veo medio dominatrix, así que vamos a tocar ese tema medio así por la próxima. Lo voy a dejar así. Y después ya lo vamos a desarrollar. ¿Ok? Gracias. Che, gracias a vos, a toda la gente que está mirando, Inazulina, Carolina Divina. Y bueno, contáctense con ella. Ojalá puedan volver a tocar, que esto se reacomode pronto. ¿Ok? Y ojalá te tenga de vuelta por acá. Gracias, Lucas. Un saludo a todo el programa, a Pisu, y gracias por esta charla. Un placer. Excelente. Adiós. Bueno, mirá, tuvimos... todavía no me veo verde, así que creo que voy a poder seguir. Pasé la prueba. Gracias. Zafaste. ¿Cómo? Zafaste. Sí. No, pero claro, Divina, estuvimos charlando hace un rato. No sé si hoy o mañana. Digo la verdad, no sé ni qué día estoy. Si hablamos ayer o hoy, y la verdad, súper onda. Hay veces, hay personas que de repente tienen una persona un poquito más serias y me cuesta más tener una charla, y la idea es que en X-Plus podamos tener este tipo de rapport en inglés. Tengo que empezar a hacer un poquito más de inglés para la gente, porque veo que los chicos de los Beatles tienen mucha gente que habla inglés, y está bueno que podamos estar todos juntos, que no sea solo para la gente que habla español. Pero bueno, de a poco. Sí, también lo que pasa también, Luquita, es que estamos haciendo un programa dedicado... ¿Me querés ver? Ok, ya vamos para allá. Sí. Ahí estamos, listo. Lo que pasa es que estamos haciendo un programa completamente apuntando más al público latino nosotros, ¿no es cierto? A diferencia de los chicos de Beatlemania, que ellos apuntan más a Australia, Inglaterra, todo aquí en los Estados Unidos y en otros países, ¿no es cierto? Pues está buenísimo, me encanta cómo le van... Van mechando, ¿viste? Lo hacen bien versátil al inglés, ¿no? Porque, o sea, si no hablas inglés lo terminás entendiendo, porque ellos juegan con las palabras, ¿no? En el español, el inglés, pero lo hacen natural, entonces no te das cuenta. Y queda lindo. Era la idea en un principio cuando empezamos a producir el programa, ¿no? Y que se vaya por ese lado. Y ya la gente se acostumbró. Al principio no.
Créeme que fue difícil al principio, pero ya ahora la gente lo entiende. Pero nada, Carolina, espectacular la nota, Lucas, ¿eh? Espectacular la información que dio, los tips que dio, y qué bien que está preponderada ella como mujer y cómo entiende el proceso, ¿no?, del feminismo, que no es ese feminismo combativo, que de repente soy feminista y veo un hombre y le tiro con algo, ¿no? ¿No es cierto? Ella guarda su lugar dentro de lo que es una sociedad, que es lo que realmente hay que hacer, ¿no? Porque yo a veces veo marchas feministas y me da vergüenza. Me da vergüenza porque en vez de ayudarse se están hundiendo, ¿no es cierto? Y no es la idea, no es la idea. ¿Tenemos que ser todos iguales? Sí. ¿Tenemos que exigir los mismos derechos para todos iguales? Sí. Para todos iguales. Pero los derechos para todos iguales significa que las normas, las reglas no se deben quebrantar, ¿eh? El hecho de que seas mujer no te da derecho a que le levante la voz a un hombre hasta el punto de sacarlo de quicio y te meta la bofetada que buscaste, ¿no es cierto? ¿Mm? Para después decir, ¿vieron? ¡Me pegó! ¡Es un maltratador! Lo tuviste media hora jodiendo. Es obvio de que en algún momento alguien va a quebrar su paciencia, ¿no? Pero bueno, eso es algo que... ¿Vamos a un cortecito rapidito? Dale, vamos con eso. ¿Te parece? Seguro que sí. Venimos enseguida, señores. Esto es Exploit. Ya venimos para la última parte. Vamos. MENA, Incomtax, preparación individual de impuestos, pequeños negocios y corporaciones, tramitación y renovación de ítem. Se sentirá como en casa, atención ultra personalizada y profesional, reembolsos impresionantes. No importa donde usted se encuentre, atendemos a todo el país. MENA, Incomtax, a un lado la pena y gane con MENA. Contáctenos ya. Bueno, estamos de vuelta, señores, ya en la última parte de lo que... Oye, el programa se estiró un poquito, pero estuvo bueno, valió la pena, Lucas Gordón. Sí, valió porque está interesante los temas, sí, totalmente. Así que a la gente que todavía ha quedado poquito, ya se está acabando la temporada de taxes, así que si tenés que hacer tus taxes, no importa en qué parte del planeta estés, lo vas a tener que hacer tarde o temprano. Sí, señor. Y nada menos de que la quien me prepara los taxes y la de toda la gente de X-Level, que es Alejandra Mena, y te puede preparar los taxes en Mena Income Tax. Así mismo es. A un lado la pena y contacta a Mena. Ahí está, me gusta. Está bueno. Me gusta el eslogan, A un lado la pena y contacta a Mena. Muy bien, ahí está. Exactamente. ¿Viste? La gente a veces dice, uy, yo debo $15,000, va a pensar que soy un dejado y etcétera, etcétera. Y bueno, no. La pena significa para los mexicanos vergüenza, ¿ok? Vergüenza, para nosotros la pena es más de lástima que de vergüenza. Sí. Así que bueno, señores, Menas Income Tax, así que ya lo saben. Pueden llamar, estén donde estén, incluso pueden hacer por medio de email. ¿Tenés el email a mano, Lucas Gordon? ¿Te acuerdas del email? Es menaincomtax@gmail.com. Perfecto. menaincomtax@gmail.com. Y ya mismo los taxes se terminan venciendo en nada, señores. 310-868-8802. 310-868-8802. Más fácil imposible. Tiene más 8 que lo de Riverito. Increíble. El 8. Había un locutor. Una persona que hacía comerciales en Mar del Plata que decía el 8. Y bueno, era famoso por eso. Así que. En Argentina, ese que dice el 8, así es el hombre que lee la lotería, la quiniela. Claro. González Rivero. No, había otro, me parece. González bueno, Rivero, Riverito, le decía. Así que bueno, ahí está. Pero bueno. Bien. Bueno, lindo programa, ¿qué más? Me gustó los chicos de Colombia. Me gusta la gente de Colombia cómo habla. ¿Sabés que tengo un socio nuevo en mi vida personal de trabajo, en una de las empresas que estoy emprendiendo? Y es colombiano. Mira. Y es colombiano. Quisiera tener una socia nueva, colombiana. Colombiana. Hay que tener mucho dinero para tener una socia colombiana. Sí.
Yo conozco muchos que tuvieron socias colombianas y quedaron en la calle. Yeah. Así que... Hay que tener, usted quiere una socia colombiana, tiene que tener dinero, Lucas Gordo. Tiene que tener... Son de alta performance. Sí, ¿cómo se dice? Sí. De high performance. Sí, sí, high performance. Y bueno, les gusta lo bueno, como a todo. A mí me gusta lo bueno, pero yo soy tranquilo. Tiene buen gusto. Sí, sí, tiene muy buenos gustos. ¿Eh? Por ejemplo, el champagne no puede ser... sidra real, tiene que ser cristal. Una botella que vale $800 como mínimo. Claro. O sea que, imagínese si esa niña viene con sed y hoy tengo ganas de tomarme un champucito, le dice, y le trae usted un cristal con la lágrima y ay, se acabó, tráete otro. Y la otra lágrima. Sí. Llega un momento que sus ojos son el Niágara. Claro. Claro. Así que bueno, Luquitas Gordón, muy bueno el programa de ayer, ¿eh? Déjeme dejar esto asentado en la bitácora de este programa, que ayer comenzamos a hacer oficialmente Vida XL, en el cual vamos a darle un énfasis muy fuerte a todo lo que tenga que ver con el maltrato animal y con ayudar a la gente de los santuarios y la gente que está haciendo las cosas bien. Ojo, hay mucha gente, y usted ayer lo dijo muy bien, hay mucha gente que se envuelven en rescatista para beneficios personales. Hay. Muchos. Ojo, yo conozco, por eso hay que saber con quién colaborar. Yo conozco muchos. No, pero ahí tenés la Cruz Roja, ha tenido terribles problemas. Acá tenemos una cadena de locales de segunda mano, se llama Goodwill, que han salido notas de que el dueño se está llenando de dinero. Colaboran, pero por ahí colaboran con un 10%, un 20%, y termina siendo un negocio. Onda. Gano menos, pero gano. Entonces, yo no estoy diciendo que Goodwill o la Cruz Roja sean malos, simplemente estoy diciendo hechos que han salido en otras noticias, donde lugares donde yo he colaborado, casualmente como ambos, terminaron aparentemente siendo más un negocio que una real obra de caridad. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque todas esas ORG, esas org.org de algo... Sacando el St. Jude, el Hospital St. Jude, yo hace años vengo, soy uno de los colaboradores que estoy constantemente. El Hospital St. Jude, que es dedicado a curar y a paliar el cáncer en los niños. Y yo hace rato vengo, hace años venimos con mi esposa trabajando en eso. Lo nuestro prácticamente es religioso porque realmente hay un... Hay un compromiso ya con la institución. Me ha pasado muchas veces, viviendo en Colorado, ayudar y tener sobrino. Había una época, yo no sé si usted se acuerda, que le daban ahijados a uno y le mandaban la postal de que su ahijado iba creciendo y usted todos los fines de semana daba dinero para que su ahijado estudie, para que tenga zapatito. Yo tenía como 5 o 6 ahijados. Bueno, la cuestión que con el tiempo yo me entero de que esos ahijados nunca existieron y las fotos que enviaban eran fotos random que aparecían, ¿no es cierto? Y a partir de ahí a mí me creó un poco de incredulidad a la hora de ayudar. ¿No es cierto? Claro. Si hay eso lo hace... Una persona que ha hecho este tipo de cosas dijo, mira, la gente que quiere ayudar va a ayudar. No hay incredulidad. Vos decís, bueno, está bien, a esos ahijados no, porque es toda una mentira, perfecto. Sí. Pero puedes ayudar a una amiga que pueda tener 10 perros si no le está yendo bien. Totalmente. No es. Hay millones de maneras para ayudar, y no necesariamente tenés que ayudar a un pobre huérfano en las islas de las Maldivias, en Tailandia. Podés hacerlo acá a la vuelta. Eso es Esa así. Es la realidad. Eso es así. Usted, si quiere ayudar, salga a la puerta y fíjese a su alrededor quién es el que está necesitando ayuda. Mire, más fácil imposible. Si hace calor, pones un pote de agua afuera para los perros. Con eso ya está ayudando. Eso es increíble. Una de las cosas que se estuvo haciendo durante un tiempito aquí, ya no lo están haciendo, pero es una pena, pero poner los tubos PVC con una tapa en la parte de arriba y una curva en la parte de abajo apuntando hacia arriba,
un tubo de 8 pulgadas, el grande, ¿no es cierto? Mm. Y lo llenaban de agua, ¿no es cierto? Y otro tubo al lado y lo llenaban de comida. Entonces todos los perros pasaban, comían y la comida iba bajando y siempre se mantenía lleno eso. Y el agua exactamente igual. Desgraciadamente se dejó de hacer porque siempre hay gente tonta que ve eso y les molesta, lo rompe. Ay, quíteme eso de ahí. Y bueno, ustedes saben, no todos tienen el mismo cariño por los animales. Pero si usted ve un animalito por ahí que está, no lo corra, no le pegue. Acérquese, dele una tacita de agua. Sobre todo agua, porque el perro usted le da comida, pero le tiene que dar agua. Usted si come tiene que bajar la comida con algo. Dele en agua, porque en la calle no hay agua. No hay agua y la gente, los animales andan como locos buscando dónde beber. Y bueno, en el caso de nosotros que tenemos una temperatura súper alta durante todo el año, hay muchos perros que se vuelven locos porque no tienen agua, a pesar de que estamos rodeados de agua, ¿no es cierto? Pero nadie toma agua salada. Qué triste. ¿No es cierto? Es terrible, pero bueno, es así. Así que muy bueno lo de ayer, muy buenas las entrevistas. Y mañana se van a hacer cine, especiales. ¿Alguna película? No tengo la menor idea. Sí, bueno. Conéctense que durante todo el día va a haber películas mañana. Todo el día va a haber película mañana. A partir de las 2 de la tarde hasta la madrugada, película. Termina una, empieza otra. Así que sería 2 de la tarde de ahí, 3 de la tarde Argentina. Sí, a partir de esa hora. 1 de la tarde México DF. Totalmente, sí. Van a ver películas de todo tipo. Y ahora vamos a dejar un concierto. Podemos dejar un concierto. Yo no sé, déjeme ver, ¿qué le gustaría escuchar a usted? Rock, pop, balada. Bueno, Rammstein. No lo tengo a Rammstein. Me pidió algo que no tengo. Pídame algo que crea poder que pueda tener. Pichilandi y su pandilla. No lo tengo tampoco. Pídame otra cosa. Pídame algo como Judas Priest, algo así. Ah, mire, Judas Priest, el concierto de Epifan. ¿Se acuerda? El Epitafio, exacto, el concierto ese donde presentaron oficialmente al nuevo guitarrista, creo que era. Ah, mira, dale, vamos con ese. Ese podemos poner. Vamos con ese. Epitaph. Listo. Que es un gran show. Así que terminamos nosotros y nos vamos con Judas Priest y el show completo, ¿eh? Así que compártanlo, diviértanse. No lo van a ver en las redes sociales, aquí no. Lo van a ver directamente en xlevelpr.com, lo van a ver en Roku, lo van a ver en la televisión, lo van a escuchar por radio. Así que conéctense. Yo siempre me olvido anunciar xleveltv.net, que esa es la página de noticias. xleveltv.net. Esa es la página de noticias. Gracias, Caro. Gracias. Ahí está. Gracias, mi amor. Gracias. Me encantó, listo. Caro. Listo. Entonces, bueno, nos vamos despidiendo. Yo me voy con Bartman. Gracias por todo. Señor, todo suyo. Ok. Listo. Bueno, simplemente sigan en contacto. La semana que viene, la banda más eléctrica, del planeta. Si todo sale bien, porque ya está todo aceptado, simplemente es cuestión de conectarnos y nada más. Vamos a tener un integrante de esa banda eléctrica en X+, así que estén al tanto, ¿ok? Bueno, yo los dejo, que la pasen muy bien. Feliz fin de semana, feliz semana siguiente. Compartan, hagan el amor. Sean felices y no coman perdices. ¿Ok? Adiós.